Muy buenas a todos, hoy estamos en Portia un día más y es porque viene el día de los recuerdos, el fin de semana donde vamos a hacer pruebas, buscar cosas, encender farolillos y hacer un montón de cosas. Bueno, acabo de terminar de colocar esto así un poquito de aquella manera. Aún tengo que dar un retoque a esto, pero más o menos está ahí la cosa ya con la energía funcionando, que yo me imagino que no sé si todas encendió el 25%, encendió el 25%. Bueno, ya veremos a ver. Vamos a dejar esto aquí tranquilamente, porque empieza el día de los recuerdos. Rápido, 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 amigo, que al final se nos hace tarde y es que apura demasiado, pero no pasa nada. Vamos corriendo al día de los recuerdos. Se supone que aquí empieza el día de los recuerdos y hay que buscar, que no os lo he dicho, hay que buscar unas unas carillas como la que se ve ahí arriba. Ojo, que me despisto, ojo, que me despisto. Vale, aquí hay una. Vale, mía, y es una carrera por todo Portia, buscando cositas de estas. A ver, que he visto otra. Corre. Y tenemos una pequeña. ¡No, no, no, es mía! Ahí estamos. Y luego había como una especie de arma para poder estunearles un poquito. Pero bueno, no pasa nada, ahí vamos. Venga, otra en el minimapa sale, ¿vale? O sea, si de repente no veis ninguna, en el minimapa que sepáis que sale. Y todo Portia participa. O sea, todo el que coja, o todo el que esté por aquí correteando, por aquí otra, puede coger. Claro, es que ellos también cogen, ¿sabes? Ojo, manda un golpe. Bueno, no pasa nada, porque tiscamos esto por aquí. Otro golpe que me han dado. ¡Sonia, bandida! A ver, vamos segundos, ¿eh? Hay que buscar uno por aquí arriba. Toma, que di golpes, toma golpes. Vale, vamos. Ha sido un poco precipitado. Un poco precipitada la cosa, pero está bien, ¿vale? Ahí vamos bien, vamos bien. ¿Y más por aquí? Se ve como que había más por aquí, ¿no? ¿En qué dirección? ¿Para allá? ¿Por aquí detrás? ¡Oh! Por aquí detrás. Vamos bien. ¿Hay alguna otra más? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Vaya, hombre! ¡Que nos pille el fantasmoide! ¡Arriba! ¡He visto otra! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Jamelgo, hijo! ¡Venga, Jamelgo, rápido! ¿Dónde está Jamelgo? ¡Te necesito! ¡I need you! Venga, vamos. Ojo, que manda otro golpe. Pero con Jamelgo no nos estuneamos. Bueno, hay un trocazo. Con Jamelgo no nos estuneamos. Ojo, otro aquí. Vamos, lo tenemos. Más. Creo que está ahí arriba. Si está ahí arriba, hay que subir por aquí arriba. Vamos a ir por aquí. ¿No? ¿Nuestro gozo en un pozo? Saltamos por aquí, nada. ¡Ojo, Sonia! ¡Qué malmona, ¿no? Como nos ha dado un golpecito. Es que, claro, no hemos cogido la herramienta de darles golpes por... ¡Ojo! Pero bueno, Sonia, y cada vez que me dan, me quitan, ¿sabes? Este es mío, Sonia, por muchos golpecitos que me des. ¡Ahí estamos! Venga, rápido, otro golpecito que me da. Pero bueno, Sonia, hija, déjame en paz. ¿Me estás haciendo focus o qué? Por aquí hay otro. ¡Ojo! ¿Me ha quitado otra? Cada vez que te dan un golpe te quitan una, ¿vale? Y me están fustigando, ¿sabes? A golpecitos. Vale, buenísima. Llevamos cuatro. Pero bueno. Es que me están dando más golpes que en tu... Por aquí se ven bastantes. ¿Dónde? ¿Aquí uno? Aquí me he fundido, ¿eh? A ver. Pero bueno, ¿queréis dejar de darme golpes? Por favor. A ver, aquí hay otra. Vale, cinco. Darle un golpe al otro, que lleva ocho. Y dejarme a mí vivir. Y por aquí no hay ninguno, seguro. Vale, a ver, me ha repetido, ven conmigo. Otro, ¿ves? Otro golpe, otra que me quitan. Pero bueno, tío. ¿En serio de la vida? Otro golpe, pero bueno. Me he ido fuera, está fuera de... Sí, ya vuelvo. ¡Ojo! Que me han dejado con tres en un momento. ¿En serio, tío? ¡Hola! ¿Pero qué hace? ¿Será Mendrugo? ¿El Higgin este? ¿Será Anacleto? Me están dando ni... Vamos por aquí arriba, que parece que hay varias. A ver, por aquí a la izquierda. ¡Ojo! Luego los fantasmas que salen por ahí. Finalizando en 24 minutos. ¡Lo tengo! ¡Cuatro! Va a ganar el otro porque a mí me dan golpe todo el mundo y a él no le da nadie, ¿sabes? Vamos, Jamelgo. Que me parece indignante esto.
indignante me parece esto. Pero bueno. Uf, fin de la actividad, imposible, está imposible. Me han dado golpes para aburrir. Increíble la que manda, increíble. Mía musa, míale, ¿eh? Impasible, contra la muchedumbre. Musa puede con todos. Madre mía, se va a Toporti y Musa entra. Así es Musa. ¡Qué crack! ¡Eh! ¿Habéis visto mi granja, chavales? Vais a flipar. Mira qué reguero de gente, niño. ¿Pero qué dices? ¡Tu pueblo! ¡Tu pueblo! Increíble. ¡Uf! Madre mía, qué reguero de gente. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer aquí? Vamos a encender farolillos. Y vuelve un montón cuando se va todo para arriba. Encender el farolillo de Kongming. Ahí lo tenemos. Vamos a tirar ahí farolillos. ¡Farolillos para arriba! ¡Vamos! ¡Farolillos! Y sube esto mazo la experiencia, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya recolectado, no puedo subir más. Bueno, y dígome yo. A ver, sube para arriba. Esto es una fotaza, ¿no? El día de los farolillos. Vale, paso a la imagen. Porque hay que verlo desde aquí, ¿no? ¡Hola, chaval, tío, guapo! ¿No puedo alejarme más? Quiero ver muchos farolillos de cara. Así, así, con Portia de fondo. Esto es una fotaza, no me digáis que no. Y con la luna ya ni te cuento, así de fondo. Mira, 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 mira. Farolillos, farolillos, farolillos para todos un poquillo. Vamos a hacer una foto así de toda muchedumbre. Madre mía, Toporti, mira, de los que siguen viniendo. Ay, 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 fotos, fotos, fotos. Recordatorios, recordatorios. Hola, chavales, ya puedes seguir la fiesta. Vamos, vamos. Hi. Sonia, me has dado una turra que no veas, ¿eh? Menuda paliza me has dado para quitarme, bye, ¿eh? Que no ganarse, ¿eh? ¿Eh? Mira, la Gigi, ha venido hasta la Gigi. Desde Pueblo Sur. Claro que sí, hombre. Y hemos ganado un montón de puntos, que lo sepáis. Adi, pobrecillo, nunca le saludo. ¿Qué pasa, crack? El Musa, ¿habéis visto? Contracorriente. Increíble. Aquí tenéis, amigos, no sé qué, no sé cuánto. Más farolillos, vamos. Hey. ¿Qué pasa, Gail? ¿Cómo te montan las fiestas, eh? Muy bien, crack. See you. Claro, see you, crack. Bueno, bueno, Petra, pobrecilla, está aquí. Hello. My busy work schedule. Hello, Petra. Hello. Goodbye. Hello. Hello, ya. Bueno, pues nada. Hasta. Mira los farolillos. Los farolillos que se confunden con las estrellas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Ahora de aquí. Y tengo muchas cosas que hacer. A Belgo, ya por finalizar la fiesta. Bueno, el caso es que. Madre mía, hasta aquí llego un poquito de retraso. My dad tells corny dad jokes. Está yendo para allá. Por cierto, es muy importante que escuchemos el. La charlita. Ahí la pobre Sophie con Isaac, ahí tranquilamente. ¡Ey, hijo! Tienes a Musa por ahí dando vueltas. Es muy importante que este fin de semana escuchemos el discurso del alcalde, que no me salía, madre mía. Porque es que, ojito, ojito. Vale, necesitamos dos motores avanzados para dárselos a May. Dos motores avanzados. Esto porque lo busco aquí, no lo sé. ¿Por qué? Porque se me va la olla. Y cuando se me va la olla, pues todo es posible en la vida. Vale, dos motores avanzados. Motor industrial, mini motor. ¿Dónde conseguimos los motores avanzados? ¡Brrra! ¡Pa, pa, pa, pa! Bueno, os comento, ya he encontrado los motores avanzados, ya los tengo aquí en el inventario. Y es que resulta que también me he dado cuenta que teníamos más farolillos aquí escondidos, porque te dan un farolillo por cada insignia, ¿vale? No me acordaba, no me he dado cuenta, pero no pasa nada porque mañana también podemos tirarlos, no pasa nada y no va a subir mucho la puntuación. De 12 a 2, encender farolillos. Los encendemos, nos dan puntuación y todos a tope, ¿vale? Ya tengo los motores, con lo cual hay que dárselos a May, a la cual vamos a buscar ahora mismo. ¿Esto ya está o no? No está nada, vale, no pasa nada. Como no está nada, no pasa nada. Y vamos a buscar a May, que tiene que estar en la vida de Dios. Pues por aquí dentro, ¿no? Aventuras con May. Vale, pero por la hora que es. Nos vamos a la cama. Sí, nos vamos a ir a la cama. Casi mejor, porque son las 2:45. En 15 minutos nos vamos a ir a dormir. Y por una vez voy a dormir en la cama, porque siempre al final me caigo tirado por el campo, por ahí o lo que sea, y nunca duermo en la cama. Así que hoy, en la camita. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole con ole! Y ahora vamos a despertarnos, porque hoy a las 12 tenemos fiestón. Pero antes vamos a llevarle a May todo lo que tenemos que llevarle. Escucharemos a las 7 de la tarde el discurso. Y avanzamos. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? ¡Ojo!
Bueno, pues después de que se nos haya quedado pillado, volvemos. Vamos a echar un vistazo, seguimos con el día del domingo. ¡Día del domingo! Vale, perfecto. Pues nada, reiniciamos, repetimos y salimos porque se me ha quedado el juego pillado. Pero no pasa nada. Si ocurre dos veces me preocuparé. Es la primera vez que se me queda pillado, también he de decirlo, ¿eh? Me ha dado un error raro y se le ha ido la vida por ahí. Pero no pasa nada. Salimos de nuevo, volvemos a hacer lo mismo y si se queda pillado tenemos un problema. Pero como no lo hace, pues continuamos. ¿Qué pasa aquí? Del ayuntamiento. Tenemos un anuncio importante en la reunión de esta noche a las 7. Efectivamente, hay un buen anuncio importante y es porque Musa está por aquí. Y cuando Musa está por aquí... Bueno, esto no, ¿no? Esto, ah, por cierto, esto quería probar yo una cosa. Sí. Quería yo probar una cosa. Y es que si tenemos carbón vegetal, véase el caso. Vamos a ponerle 10 por el que dirán. Vale, le pongo esto aquí. Bueno, le damos. No le damos todo porque si no se me va a ir el carbón vegetal. ¡A la verga! Bueno, vamos a ver. Yo tengo el carbón vegetal. Le pongo a repostar. Le pongo los 10. Son 2 días. Con lo cual es energía 4 de 2. Y la fabricación de esto, ¿cómo va? Lo que me hagas es cables de cobre. A saco. Encendida un 25%. Eficiencia un 16%. Vale, así que tengo que poner más generadores de energía si quiero que esto abastezca a todo, ¿vale? Ajá, vale, tú vas a ponerte a hacer estos. Necesito ir a por hierro. Sí, necesito ir a por hierro, pero no pasa nada. De momento lo dejamos así, que eso vaya funcionando. Ya pondremos más generadores de estos aquí. Y iremos a tope. A tope. Vale, pues el caso es que Jamelgo, vamos a entregar a May, a Mali, perdón, que me equivoco. A Mali. ¿Dónde estás, Mali? Porque ahora sí que estás, ¿no? Parada Didi, Mali. Vale, le cogemos, le interceptamos camino de la derecha hacia la derecha. Pues por allí te cogemos. Del tirón, de una. Vamos por el camino de la derecha, de la derecha, de la derecha. Cuidado ahí. Vamos, por aquí. Salta por la puerta, perfecto. Y ahorramos energía en el salto. A ver, crack, aguanta un momento. Yes, these will do. Sí, con esto come vale, on, venga, let's go vamos install a intentarlo. Meet me at the entrance en to the room. Did you bring the healing items and weapons like I told? Ojo, espérate, no, no. Tú espérame allí, que hoy no es el día de ir para allá. También te lo digo, ¿vale? Pues no, no vamos a ir con ella y es porque si no se nos va a ir toda la fiesta de esta noche y demás. Y no quiero porque me lo estoy viendo venir. Va a pasar el día pegándonos de golpes por ahí. Y lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Sí, el próximo capítulo iremos con Mali y veremos a ver qué liamos. Mientras tanto, Jamelgo, tira para tu casa. Eso es. Vamos a seguir con nuestras cosillas. Hoy es domingo, ya no teníamos más misiones. Suele entrar en la mina. Entramos en la mina, es que lo mismo se me va el día. Bueno, no, vamos a hacer otro generador de estos. Porque me lío y no puede ser. Vamos a hacer otro generador de estos que nos va a venir muy bien. Si en fila de la derecha no está, tiene que estar en la izquierda. El generador de combustión, aquí lo tenemos. Necesitamos un motor industrial, otro horno civil. A lo cual necesitamos... Vale, vamos a construir esto. Bueno, finalmente no he podido conseguir todos los recursos requeridos para hacerlo. Me ha faltado aquí un poquito de cable de cobre para poder hacer los rollos que tengo aquí en el número 8 y poder terminarlo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque al menos me ha dado la hora suficiente como para ir a ver el discurso y ver en qué acaba todo esto. Así que vamos a ver el discurso, vamos a ver qué nos cuenta. Y una vez que veamos qué nos cuenta, a ver si nos habla de masa, de musa, de mesa, de easy. Hey, I enjoy recommending these. Hey, que nos ha ganado, Albert. Crack, que nos ha ganado hoy. Bye. Ahí va, tío. Vale, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Buenas tardes a todo el mundo. Quería poneros al día sobre nuestro progreso para convertir a Porsche en el centro de transporte de las ciudades libres. Wow. Vaya, ¿ese es el sueño? ¿Ese es el señor Musa? No se lee. ¿El sueño, señor? What's he doing here? ¿Qué hace aquí? ¿Quién habla con voz de hombre? ¿Higgins? ¿Dónde está Higgins? ¿Por qué habla Higgins si no me presentas a Higgins? Who's that? ¿Quién es ese? He's only the richest el hombre man más rico del mundo. Wow.
Hola, Peter. ¿En serio? Yes, sí, sí, see, como podéis ver, este es el señor Musa. Como iba diciendo, el camino de San Roque y Roquesur ha sido un tremendo éxito. Los ingresos de nuestra ciudad han aumentado y estamos recibiendo muchas más visitas. El señor Musa llegó hace unos días porque había oído hablar de nuestra iniciativa. Tras hablar conmigo sobre el progreso del proyecto, ha decidido invertir una cantidad significativa de dinero para ayudarnos con las mejoras del puerto. Yeah. Y ha dicho sí, señor, sin abrir la boca. Ah, no, es Higgy. ¡Madre mía, Higgy! No me entero hoy. ¿Qué? ¡Qué buenas noticias! Quiero decir unas palabras, señor Musa. Podéis tutearme. Es más, llamadme Musa a secas. Muy bien, Musa a secas. Te llamaremos Musa a secas. Esta es la tercera vez que vengo a Portia. La última vez que vine solo fue de paso como visitante. Y el potencial que tenía con tantas ruinas y campo verde. Pero estaba tan alejada que no era una buena oportunidad de inversión. Creo que eso ha cambiado. Me gusta lo que está haciendo vuestra ciudad. Al mejor aeropuerto. Creo que podrá mejorar su posición entre las ciudades libres. Espero que este sea el principio de nuestra cooperación. Hoy no se lee, no os preocupéis. Gracias, señor Musa. Musa a secas, cuidado. Todavía estamos resumiendo los últimos detalles. Cuando todo esté listo, os lo haré saber. Eso es todo por ahí, gracias por venir. Bueno, pues esto es fácil y simple. Por cierto, Higgins, que no te empuje, que me has querido dar una paliza mientras buscaba los cacharros esos, que no te empuje. Bueno, andamos un poquito por el agua, ahí lo tengo. Joder, ¿no? Mira, ¿no hay agua? Mira, que no se separa, loco. Mírale. Ay, qué bonito, qué mono. Bueno, pues ahora sí. Emily, ¿qué pasa? Qué susto me ha dado. Aquí hay una mini pausa, digo, ¿qué pasa? ¡Hello! Pida papel y tijera, que hace mucho no hacemos. Venga, va, papel. Rápido, rápido, va. Tijera. Madre mía, eres mía y lo sabes. Venga, otro papel, saca piedra. ¿No? ¿Me empatas? Otro papel. ¡Oh, shit, man! ¡Vamos! ¡Una tijera! ¡Adiós! ¡A que me remonta! ¡Venga, un papel! ¡Ahí lo tenemos! Gracias por aplaudirme. ¡Qué grande! ¡Me ha aplaudido! ¡Ginger! ¡Venga, un pido papel o tijera rápido! ¡Venga, va! ¡Papel! ¡Ole! ¿Vas a sacar piedra? ¡Qué lista eres! ¡Venga, te voy a creer! ¡Gracias por decírmelo! ¡Venga, otro papel! ¡Vamos! ¿Qué suerte has tenido? Sí, pues otro papel. ¡Vamos! Tres veces, no puede ser suerte. Impresionante. Me aplauden, tío, ahora te aplauden cuando le ganan. Me parece perfecto. Y a ti, crack. Bueno, a ti, paso de ti. Bueno, ¿cómo vamos por aquí? ¿Podemos terminar el último o no? ¿Cinco o no? Bueno, necesitamos que toda la noche esté trabajando esto. Va a poder hacer esto, sí, esto, y hacer esto, otro. Y puedo hacer otro más, venga, hacemos otro más. Vale, necesito dos más. Dos rollos más, con lo cual son seis más, con lo cual nos vamos a la cama a dormir. No, a la cama a dormir, no. ¿Hay que esperar? Que a las 12 de la noche encendemos los farolillos que nos quedan. Vamos a ir colocándolos. Esto aquí. Farolillo. ¿Puedo ponerme uno en casa? ¡No! ¡Cógelo, que está escapado! ¡Ay, Dios! Bueno, ahí va el farolillo. Ya está, ya no los saco. Pues a ver algo, ahora sí que te necesito. Vamos a movernos por el mundo libre. Pero rápido, raudos y veloces. Vamos. Bueno, se supone que a las 12 van a venir aquí. Vamos a encender los farolillos. Así que una breve pausa y volvemos. Estaba podando y casi se me pasa el tiempo, madre mía. Dale. Que a las 12, ¿viene todo el pueblo ya para acá o no? Claro, entonces se supone que despedimos con esto, ¿no? A ver, calendario. ¡Ojo! Pero hoy también se lanzaban... Que hoy también se lanzaban farolillos. ¡Hola! ¿Cómo me han engañado? Mira, Ginger, cómo hace parar el autobús. ¡Qué grande es! ¡Me he subido al autobús! Y ahora me quiero bajar. ¡Ay, brr! Bueno, pues después de esta engañifa que me pensaba yo... Javelgo, vámonos de aquí, que menudo engañifa. Me pensaba yo que hoy también se lanzaban farolillos. De hecho, juraría que la otra vez, el domingo, también se lanzaron farolillos. Bueno, pues me han engañado. Pero te voy a decir una cosa. Yo no me voy a quedar con mis farolillos, pues los lanzo desde mi casa. A mí, me vais a decir.
Venga, hombre, fuera de aquí, todo esto, fuera de aquí. Farolillos a mí. Y desde casa, Jamelgo, venga, vamos a lanzar farolillos, tío. ¡Lanza farolillos, Jamelgo! ¡Ay, cómo sube! ¡Ole, ole! Y ahí es como aparece, Jamelgo. ¡Ay, ay, ay! Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Después de este funesto y malogrado final. Bueno, te juro, ya que podíamos tirar más farolillos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Acordaos, tirad todos los farolillos que tengáis, ganar puntos de experiencia de amigos y no hagáis la pifia que acabo de hacer yo hoy. Increíble, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Porque la vida está ganada. ¡Hala! Aquí nos despedimos plantando esto, no sé qué es. Pues ahí. Patata para ti, patata para mí, patata para él. Jamelgo, vaya final horribilis que hemos hecho. No pasa nada, Jamelgo, no pasa nada. Tú vas para tu casa, yo para la mía. Y aquí se acaba todo. Hala, hasta otra vez.